yo creo que todas las mujeres venezolanas por naturaleza somos exóticas, porque bueno, aquí encontramos catiras, morenas, trigueñas. Aquí cada una tiene un rasgo especial que nos hace exóticas a la vista de los venezolanos. Aquí, como quien dice, para todos los gustos. Para mantenerme en forma, me alimento muy sanamente, aunque debo confesar que uno de mis pecados es el chocolate. Soy chocolate adicta, me encanta salirme de vez en cuando. Además, amo las pastas, amo el sushi. Pero creo que mi mejor secreto, que no es tan secreto, es entrenar con Richard Linares, que además de ser mi entrenador, es uno de mis mejores amigos. Entonces, él siempre se encarga de estarme regañando allí para ponerme en forma y obligarme a entrenar. Formar parte del Estado de las Chicas Polar definitivamente es un sueño hecho realidad. Como mujer, porque estoy representando a la mujer venezolana, porque estoy representando a la mujer echada para adelante, a la mujer trabajadora, a la mujer luchadora, soñadora, capaz. Y no solamente a esa mujer, sino también estoy representando a todos los venezolanos que a diario nos esforzamos por construir un mejor país. Como artista, porque para nadie es un secreto la importancia de esta campaña publicitaria. Entonces, lógicamente, te abre una cantidad de puertas, un trampolín increíble. Y ya de eso, para las chicas que estamos nuevas, pues obviamente a nivel publicitario se nos han abierto muchísimas puertas. Y como venezolana, por lo mismo, porque estoy representando el auténtico sabor, porque Polar es lo mismo que decir Venezuela. Fíjate que eso nunca me quitó el sueño. Recuerdo que mi mamá me llevó a los 17 años aproximadamente, si mal no recuerdo, me llevó a la quinta Miss Venezuela y me dijeron: oye, muy bien, muy chévere, muy bonita, tienes que engordar 5 kilos, porque para aquella época yo era muy flaquita. Pero más nunca volví, no me quitó el sueño, no te puedo decir que mi norte en ningún momento fue ir a un Miss Venezuela. Oye, yo creo que pronto, se están estudiando pues varios proyectos por allí. Ay, pero claro, Luis Jerónimo, además de ser un excelentísimo actor a quien admiro y respeto profundamente, es un gran compañero de trabajo y un mejor ser humano. Yo a él lo quiero muchísimo, a Claudia, su esposa, también la quiero muchísimo, y por supuesto que me encantaría en algún momento tener la oportunidad de volver a compartir con él en una telenovela. Sí, claro, me encantaría. Hasta ahora no he tenido la oportunidad, pero espero que llegue pronto. Ojalá llegue pronto, me encantaría. Sería una experiencia increíble. Bueno, fíjate que la animación no es mi fuerte. Yo digo que cada quien nace para una cosa y la animación no es mi fuerte, digamos que no es lo que más me llama la atención. Pero sí he tenido experiencia en animación, por ejemplo, en el programa Portadas me dieron la oportunidad y me sentí muy bien, me sentí muy cómoda. Ay, Dios mío, ojalá pueda ir prontito. De verdad tengo muchísimas ganas de ir. Además tengo muchos amigos maracuchos. Adoro tu tierra, de verdad, lo digo de todo corazón, porque además son unos fieles seguidores y el amor que me demuestran, debo decirlo, a diario es increíble, por el Twitter, hasta por el Facebook, de verdad que me demuestran un amor maravilloso y yo siempre seré agradecida por ese amor que me dan, porque además el público maracucho es uno de los más calientitos que hay. Espero ir pronto, te cuento que de hecho mañana tengo una pata con la familia porque viene un gran amigo mío maracucho por acá para Caracas y lo llevo loco porque quiero aprender a hacer patacones. Entonces lo hice prometerme que mañana me iba a enseñar a hacer patacones. ¿Sabes que no he probado los pequeños? Me han hablado muchísimo de los pequeños maracuchos. Me dicen: si tú no has probado un pequeño maracucho, no has probado lo que es un verdadero pequeño. Yo, oye, pero tengo que ir a matar a probar un pequeño. Los mandocas los he probado, porque además tengo una gran amiga también maracucha, y en la edición puso mandocas, y yo creo que acabé con todos porque me encantaron. La gastronomía maracucha, la verdad, es deliciosa. Cada vez que llego a una meta, me fijo una nueva. Mi principal meta es ser feliz, seguir desarrollándome en lo que, te repito, es mi pasión, en lo que es la actuación, seguir trabajando con Polar Pilsen, que en tan poquito tiempo me ha llenado de tantos momentos hermosos, seguir siendo orgullosamente venezolana, seguir trabajando por mi país. Oh,
Bueno, tengo que mandarle un saludo muy, muy especial a toda la gente de Notizulia, Internet, a toda la gente que va a escuchar, a leer la entrevista. Quiero que sepan que los quiero muchísimo, que un pedacito de mi corazón siempre está y estará en Maracaibo. Adoro el pueblo maracucho, adoro sentirme tan querida por ustedes.